pueblo de Dios, pueblo elegido y consagrado para cantar las maravillas del Señor. Glorifiquemos a nuestro Dios y celebremos su gran amor. Aleluya, aleluya. Comenzamos esta celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Padre Celestial y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hoy estamos celebrando el tercer domingo de Adviento, que es el domingo Gaudete o domingo de la alegría. Tiene este sentido de alegrarse porque la venida de Jesús ya está cada vez más próxima. Siendo así, vamos a comenzar esta celebración encendiendo el tercer cirio de la corona. Como Juan Bautista, Señor, queremos ser testigos de la luz. No permitas que apaguemos en nuestro interior el fuego del Espíritu, que nos mantengamos ardientes hasta la llegada de tu reino. Que estas tres velas encendidas sean el signo de la constancia de nuestra oración, como supo entender San Pablo. También nosotros queremos que nuestra vida sea Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros. Queremos vivir continuamente mirando su rostro y extendiendo su amor. Enciende nuestro amor y danos fidelidad en la oración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Habiendo encendido nuestro tercer cirio, que quiere ser también signo de nuestra espera vigilante a Jesús que viene, vamos ahora a preparar nuestros corazones delante de la presencia de Dios, reconociendo nuestras faltas, invocando su misericordia. Tú, Jesús, el enviado del Padre para nuestra salvación, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, Jesús, que nos invitas a cambiar y orientar nuestra vida hacia ti, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, Jesús, que nos envías por los caminos del mundo para anunciar el Evangelio, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios y Padre nuestro, que acompañas bondadosamente a tu pueblo en la fiel espera del nacimiento de tu Hijo, concédenos festejar con alegría su venida y alcanzar el gozo que nos da su salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Regocíjense el desierto y la tierra reseca. Alégrense y florezca la estepa. Sí, florezca como el narciso. Que se alegre y prorrumpa en cantos de júbilo. Le ha sido dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan los brazos débiles. Robustezcan las rodillas vacilantes. Digan a los que están desalentados, sean fuertes, no teman, ahí está su Dios. Llega la venganza, la represalia de Dios. Él mismo viene a salvarlos. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Entonces el tullido saltará como un ciervo y la lengua de los mudos gritará de júbilo. Volverán los rescatados por el Señor y entrarán en Sion con gritos de júbilo, coronados de una alegría perpetua. Los acompañarán el gozo y la alegría. La tristeza y los gemidos se alejarán.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, ven a salvarnos. Señor, ven a salvarnos. El Señor mantiene su fidelidad para siempre. Hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos. Señor, ven a salvarnos. El Señor abre los ojos de los ciegos y endereza a los que están encorvados. El Señor ama a los justos y protege a los extranjeros. Señor, ven a salvarnos. Sustenta al huérfano y a la viuda, y entorpece el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Reina tu Dios, Sión, a lo largo de las generaciones. Señor, ven a salvarnos. Lectura de la Carta de Santiago. Tengan paciencia, hermanos, hasta que llegue el Señor. Miren cómo el sembrador espera el fruto precioso de la tierra, aguardando pacientemente hasta que caigan las lluvias del otoño y de la primavera. Tengan paciencia y anímense, porque la venida del Señor está próxima. Hermanos, no se quejen los unos de los otros, para no ser condenados. Miren que el juez ya está a la puerta. Tomen como ejemplo de fortaleza y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Juan el Bautista oyó hablar en la cárcel de las obras de Cristo y mandó a dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús les respondió: vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven. Los ciegos ven y los paralíticos caminan. Los leprosos son purificados y los sordos oyen. Los muertos resucitan y la buena noticia es anunciada a los pobres. Y feliz aquel para quien yo no sea motivo de tropiezo. Mientras los enviados de Juan se retiraban, Jesús empezó a hablar de él a la multitud diciendo: ¿qué fueron a ver al desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué fueron a ver? ¿Un hombre vestido con refinamiento? Los que se visten de esa manera viven en los palacios de los reyes. ¿Qué fueron a ver entonces? ¿Un profeta? Les aseguro que sí, y más que un profeta. Él es aquel de quien está escrito: yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista, y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos celebrando entonces este tercer domingo de Adviento, domingo Gaudete, domingo de la alegría. Por eso estamos de este color rosado, así como el cirio de la corona que encendimos. También es del mismo color rosado porque este domingo está teñido por la alegría, que también quiere expresarse en este color, está teñido por la alegría de Jesús que viene. Se aproxima la venida de Jesús y eso para nosotros es motivo de alegría. El Evangelio también refleja eso y es lo que vamos a ver. Este Evangelio nos vuelve a presentar una vez más a Juan el Bautista, que ha estado presente en este tiempo de Adviento, particularmente el domingo pasado y en las lecturas de la semana. La figura de Juan el Bautista, que sintetiza muy bien en su mensaje
el sentido del Adviento, porque el mensaje de Juan era: preparen el camino del Señor. Y este tiempo de Adviento justamente es para que preparemos nuestro corazón para recibir a Jesús que viene. Preparen el camino del Señor. Juan el Bautista, que retoma todo el mensaje del profeta Isaías, y hoy tenemos al mismo Jesús que llega a decir estas palabras: les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista. Juan, que forjó su ministerio, su carácter en el desierto, a solas con Dios, en una vida de austeridad, vistiéndose con pieles de camello, alimentándose con langostas, y que tenía este mensaje: preparar el camino de Jesús. Y él anunció su venida. Juan llegó a decir: el que viene detrás de mí es más grande que yo. O sea, nos da el sentido. ¿Por qué tenemos que alegrarnos? ¿Quién es el que viene? Es Jesús. Él dice: el que viene detrás de mí es más grande que yo. Yo no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y hoy, en el Evangelio de hoy, es el mismo Juan el Bautista que, en esta pregunta que le hace a sus discípulos, porque claro, él es encarcelado. Juan el Bautista, por coherencia con su ministerio, él termina siendo encarcelado. Entonces, desde la cárcel, manda a preguntar: ¿eres tú el que ha de venir, o debemos esperar a otro? Y esta pregunta expresa ese anhelo, esas ganas que tenemos de que se cumpla esta venida, de que sea Él, de que sea Jesús. Por eso: ¿eres tú el que ha de venir? ¿Eres tú el que estamos esperando? Y Jesús le responde con el cumplimiento de las promesas. Justamente Juan era el que anunciaba a Jesús, retomando el mensaje del profeta Isaías: preparar el camino del Señor. Isaías es el que había dicho que en el tiempo del Mesías se iban a dar estos signos: los ciegos van a ver, los sordos van a escuchar, los muertos van a resucitar. Y es lo que le dice Jesús: vayan y díganle a Juan: los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son purificados, los sordos oyen, los muertos resucitan, se anuncia la buena noticia a los pobres. La venida de Jesús, la venida de su presencia, trae toda esta vida que hoy día a día tiñe nuestra realidad. Sobre todo, te invito en este domingo a hacer presente primero ese anhelo que cada uno de nosotros tiene de que venga Jesús, y también a mirar a nuestro alrededor y a ser presentes, ser conscientes de todos estos signos de vida que son los que garantizan el cumplimiento de que esta presencia está en medio de nosotros. Que así sea. Y ahora vamos a profesar juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentar
esperanza se renueve el gozo de saber tu amor. Y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Pan de nuestras vidas, pan de nuestras manos, pan de nuestra juventud. Pan que hoy entregamos juntos como hermanos en señal de gratitud. Hacemos hoy, lleva nuestras luchas, lleva nuestras penas, lleva nuestra sed de amor. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy. Y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. De ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Ayúdanos, Padre, a ofrecerte este sacrificio como expresión de nuestra propia entrega, para que así cumplamos debidamente lo que tú mismo nos mandaste celebrar y obtengamos la plenitud de la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él vino por primera vez en la humildad de nuestra carne para realizar el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación, para que cuando venga por segunda vez en el esplendor de su grandeza podamos recibir los bienes prometidos que ahora aguardamos en vigilante espera. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, santo, santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y de la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida hoy en el domingo, el día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora recemos con confianza la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos como hermanos un saludo de paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma.
pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos dando gracias a Dios. Señor y Dios nuestro, imploramos tu clemencia para que la fuerza de este alimento divino, liberándonos de todo pecado, nos prepare para la celebración del nacimiento de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Nos encomendamos a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos quedarnos en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. Llena eres de gracia, llamada entre todas para ser la Madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Y bendita tú eres, dichosa te llaman a ti, la elegida de Dios. Y bendito es el fruto que crece en tu vientre, el Mesías del pueblo de Dios. Al que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro Rey.